Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Palabra de Mujer. El día de hoy tenemos cuatro invitadas especiales. Ellas son Luisiana Naranjo, quien es poeta y es promotora cultural, a Emily León, Jessica Hernández y Magali Araya. Ellas son inspiradas de libertad y son poetas. Ellas el día de hoy nos van a acompañar contándonos sus experiencias sobre el taller literario Palabras Libres, que se ha realizado desde hace 4 años en el Centro de Atención Integral El Buen Pastor. Bienvenidas al programa, gracias por estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, Luisiana, contanos cómo es que surge la iniciativa de realizar estos talleres en El Buen Pastor. Bueno, fue una iniciativa ya de hace varios años. En el 2006 fue la primera vez que toqué puertas para que pudiéramos hacer un taller avalado por la Universidad Estatal a Distancia y que pudiéramos hacerlo como un taller formal de poesía para que las chicas pudieran de alguna forma liberar todas sus emociones y encontrar realmente su propia libertad interior. Entonces logramos en ese año hacer este folletito que igual fue, se llamaba Letras Libres. Fue la primera iniciativa de llevar de esa forma, romper las barreras y los barrotes como si fueran barreras emocionales. Claro. Y logramos de esta manera soñar con publicar en algún momento un libro para ellas. Entonces, cada año después del taller hacíamos una simulación, ¿verdad? Uh-huh. De lo que era un pequeño folleto o un resumen de los poemas de ellas. Y luego ya no hubo mucho apoyo en ese momento. Fuimos acompañadas por la Asociación Costarricense de Escritoras. Luego el proyecto no tuvo mucha vida, hubo cambio de administración, entonces igual hubo dificultades para nuevamente meter la poesía al Buen Pastor, hasta que en el 2013, iniciando, logramos de alguna manera hacer todo un procedimiento, un papeleo para poder llevar arte a ellas, porque es un derecho humano. Claro, por es supuesto. Un derecho el que ellas tengan toda esa posibilidad de ver su mundo a través del arte, sea en la danza, sea en el baile, en el teatro. Y en este caso, como mi persona me gusta la poesía, yo quiero llevar poesía allá. Y en medio de ese sueño aparece Sadie Salas, que también es mi compañera, y durante esos primeros 2 años luchamos para que hubiera un taller formal y establecido, y se le ha dado continuidad. Luego Sadie continuó con el taller y hemos llegado a esto, ¿verdad? En un resultado donde por muchos años entran y salen muchachas, a veces 20, a veces 25, a veces 10, pero por los estados de ánimo de ellas, en claro. algún momento no fue necesario, ¿verdad?, estar cambiando el taller. ¿Y en qué consisten estos talleres? ¿Qué es lo que realizan? Sí, es más, son experiencias sensoriales, es decir, no solamente llevamos teoría, ¿verdad?, sino que le hacemos enseñar lo que es el asombro. La poesía es asombro, poder de alguna forma enamorarse de la vida, de los pequeños detalles de la existencia, sea un pequeño zacate que sale en medio del cemento, sea que puedan ver a través de la malla una luna caer. Entonces, ¿cómo poder enamorarse estando ahí presa, limitada, como en un estado emocional bastante difícil para ellas, y poder romper todo ese dolor y esos muros y esos barrotes en alegría, en emoción, o en ira, o en desenfado, o en erotismo? Es decir, buscamos de todos los temas que en algún momento se involucran como ser humano y como mujer, ¿verdad? Claro, pues. Igual como seres humanos, pero también dando esa parte de que ellos logren definirse en sus emociones. Entonces, las terapias eran casi terapias, porque llegábamos con la idea de enseñar poesía latinoamericana de mujeres y poesía centroamericana, y sí, les llevábamos, ¿verdad?, una copiecita, llevábamos un poema, algo que les motivara, que se apropiara de ellas, que lo sintieran, y de esa forma
ellas iban enamorándose de lo que era crear. Claro, y hacíamos ejercicios sensitivos sobre los aromas, sobre los sabores, sobre todas esas sensaciones que podían transformarse en poesía. Entonces era darle un significado a la poesía, que no solo poesía escrita o académica, aquí no nos interesaba medir eso, es que la poesía realmente transforma la vida de las mujeres y de los seres humanos. Vamos a un corte y regresamos pronto. Continuamos con el programa, estamos con el tema del taller literario en el Centro de Atención Integral del Buen Pastor. Bien, Jessica, ahora que nos comentaban la cuestión de los talleres y todo esto, quería preguntarte qué te motivó a vos a participar en estos talleres. Más que todo el vacío, un vacío interno, un vacío inexistencial que se apoderaba de mí con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y lo calaba en escritura, ¿verdad? Muchas veces leía, también era parte de mi hobby, pero también era esa necesidad de sacar algo, porque claro, igual de privada de libertad de tránsito, también ahí adentro también muchas veces está privada de libertad de lo que uno siente y lo que quiera decir. Y entonces apareció esa oportunidad y de ahí se convirtió en una realidad y Jessica y se metió y convirtió toda esa cosa que tenía, todos esos pocos de sentimientos y emociones adentro, en simple papel y hoja, impregnados y ayudados por la profesora y por doña Seidy, cómo mejorar y cómo usar otro tipo de, qué sé, sinónimos o palabras, ¿verdad? Pero siempre con el afán de que se impregnara lo que en realidad yo sentía en ese momento, ¿verdad? Muchas veces no es necesario estar privado de libertad de cuatro paredes. Muchas veces hay gente afuera que está más privada que uno, ¿verdad? Claro, por supuesto. Privada de emociones y otro tipo de cosas. Entonces, igual al experimentar estar ahí, no sabía que tenía ese don, por decirlo así, tal vez, de la escritura, de escribir, de sacar algo de mí. Y se convirtió en una realidad y un sueño. De hecho, realidad de ver ese papel, eso que yo hacía en un libro. Claro, por supuesto, ¿verdad? Totalmente. Y eso me hace sentirme muy orgullosa de saber que yo tengo cualidades y motivaciones para yo seguir adelante, ¿verdad? Claro, totalmente. Y herramientas, como porque eso ha sido una gran herramienta para mí. Sí, a vos como mujer eso te ha hecho sentir. Claro, por supuesto, me hace muy segura de mí misma, mucha autoestima, y me da, es una manera de expresar muchas cosas de las que yo siento. Magali, vos tal vez contanos como cuál ha sido tu experiencia, digamos, en la participación de estos talleres. Jane, buenas tardes. Mi experiencia ha sido, una para mí muy productiva, porque he conocido a muchas personas, principalmente a Luciana y a Seidy, que ellas nos han enseñado a luchar, que hay una libertad más allá de las paredes, que eso, la libertad lo más grande que uno tiene que sacar es la que uno lleva aquí adentro, porque a veces, como dice mi compañera, vivimos privadas ahí. A expresar nuestros sentimientos, yo amo la poesía, a mí me encanta la poesía, para mí cuando yo soy triste, cuando estoy enojada, agarrar un lápiz y un papel y desahogarme, desahogar todo lo que siento en ese momento hasta que yo me siento relajada, ¿me entiende? Escribir al amor, a las flores, a cualquier cosa. Para mí es mágico porque lo puede llevar a usted a lugares que usted ni siquiera se imagina que existen. La poesía es magia. Entonces eso es liberación. Lo libera uno. Entonces en ese lugar es viajar uno a lugares, a países, a otros lugares en los que uno no conoce estando en cuatro paredes. Y vos, Emily, ¿qué herramientas te brindó la poesía para empoderarte como mujer? Buenas, me ha ayudado mucho por el hecho de que yo he crecido mucho como persona, como mujer que soy, porque a la hora de expresar mis sentimientos, todo el dolor que había pasado en ese momento que estuve privada de libertad, me ayudó mucho
para poder ser un poco más humilde en esta vida, ser más humana, poder expresar eso que yo sentía, que a nadie le importaba estar en ese lugar. Entonces fue algo muy esencial en mi vida para esos momentos. Me ayudó también a poder analizar más el mundo, y no encerrarme solo en ese lugar que estaba ahí, salir de ahí también, pudiendo expresar mis sentimientos, que eran de tristeza, de desamor, de alegría por mis hijos, y así, en fin, muchas cosas que sí me ayudó a crecer mucho como mujer la poesía. Vamos a un corte y regresamos pronto. Gracias por acompañarnos, seguimos con el programa. Bien, Luciana, vos como facilitadora de estos talleres, ¿quiénes están detrás del libro, además de las chicas? ¿Quiénes más, qué entidades más están avalando la realización de este libro o avalaron la realización del libro? Sí, después de mucho, como le digo, después de muchos años de tocar puertas, de que el proyecto era invisible, ¿verdad? Ellas eran invisibles y queríamos de alguna forma dar esa luz para que viera la gente y las personas lo hermoso del interior de los seres humanos cuando realmente se toca el arte. Claro. ¿Verdad? Y entonces Sadie nos empezó a gestionar a través de el INAMO, el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio de Justicia, que realmente fue dos partes vitales para que nos hicieran caso y entraron y vieron todo lo maravilloso que ellas estaban haciendo, lo que se ha hecho en todos estos años, y dijeron, sí, aquí está, lo vamos a hacer. Y nace Soles para un largo invierno, que realmente fue un largo invierno para ellas, que ya ahora hay nueva luz, pueden conocer un nuevo amanecer, ven los arcoíris de verdad, de cerca. Y entonces sí estamos profundamente agradecidos, y en la presentación en el Centro Cultural Español fue muy hermosa, llegó la primera dama, que fue muy lindo porque realmente era un gesto, un regalo para ellas, visibilizar el trabajo de ellas. Y realmente fue algo muy hermoso para todos nosotros. Y para vos, ¿qué significó realizar los talleres con mujeres como Magali, como Jessica, como Emily? ¿Qué te dejó esos talleres? Yo misma les decía a ellas que el mundo allá afuera era duro, era difícil. Ellas tenían varios años de estar adentro. Igual les hablo de los diferentes tipos de prisiones emocionales que tenemos todos, ¿verdad? Sin excepción, y que todos vamos luchando en eso. Entonces, esa misma iniciativa de encontrar libertades de diferente forma fue la que hizo que me arriesgara a meterme, por así decirlo, a una prisión, ser examinada, enfrentar todas las odiseas, porque es un mundo, su propio mundo, ¿verdad? Y hay sus propias leyes. Ni siquiera las leyes del Ministerio de Justicia tiene sus propias leyes. Claro. Entonces era meterse en un mundo irreal, ¿verdad? Y difícil, y a veces desistía uno, no quiero ir, porque hay que romper un montón de cosas. Y fue hermoso porque en esa consistencia se logra que ellas produzcan cosas tan lindas o irlas y ver cómo realmente les ha transformado su vida. Es algo hermoso para uno, vale la pena todo el esfuerzo. Yo trabajé con niños también de alto riesgo social, con mujeres que han sobrevivido al cáncer, con temas ambientales. Entonces siempre ha sido mi idea creer que la poesía sirve para algo, que no solo para ir a hacer un recital, a leer un aplauso o recibir, no, la poesía sirve para algo y sirve para transformar la vida de los seres humanos. Y para finalizar, las chicas nos van a compartir, nos van a recitar algunos de los poemas que ellas construyeron en estos talleres, y pues empezamos con Jessica. Bueno, este es un poema un poco de amor, se llama Acércate a mí. Acércate a mí sin temor y sin reserva. Acércate, no quiero hacerte daño, solo quiero tomar tu mano y compartir contigo los colores del cielo, la belleza de los árboles, la vida linda de la ciudad, la ternura de los niños que juegan en el parque. Sé que el mundo no es fácil para ti, y tal vez si estamos unidos,
podemos superar mejor la dificultad de todos los días. Quiero que sepas que si aún no sientes que puedes hacerlo, yo te estaré esperando. Cuando quieras, acércate a mí. Magali. Yo quiero leer y saludar a mis compañeras que no pudieron estar presentes, allí, la Adri, bueno, y a todas las demás que no están presentes. Y también quería decirles que nosotros somos el representando a las personas que están allá encerradas, que no pueden hablar. Claro, por supuesto. Adelante. Se lo dediqué a mi hijo. Pecadito mío, si te contara cómo fue, no me creerías. Para hacerte lo más corto, llegaste el último día del mes primero, como un regalo, a iluminar mi vida. Estoy llena, y aunque duela un poco, no me arrepiento de tener luz en tanta oscuridad. Qué lindo. Y el mío sería amor platónico. Dice, eres luz que me guía en las tinieblas de mi soledad, mi amor platónico. Siempre estás ahí, tan largo o tan cerca de mí. Toco tu risa con mis ojos, toco tu cuerpo con un suspiro. Mis ojos dicen te quiero, pero simplemente eres mi amor platónico. Tal vez algún otro que nos quisieran compartir. Bueno, igual que mi compañera, ¿verdad? Elevando una voz a aquellas compañeras que están por dentro y a doña Paula y a doña Vanessa. Mujer símbolo de paciencia y fortaleza. Mujer, símbolo de amor y esperanza. Mujer, creación maravillosa que Dios mandó para llenar nuestra vida de alegría y sabiduría. Mujer, objeto de burlas y humillaciones, de tanto dolor señalado por la sociedad, por estereotipos que ellos mismos inventaron sin saber que la mujer es la base de la sociedad, con los mismos derechos y necesidades. Somos criaturas hechas por Dios, pues nos dieron el don celestial más divino, dar vida a otro ser. Mujer, eleva tu voz al mundo y dile con fuerza, soy mujer y también soy ser humano. Tal vez Magali, otro que nos quisiera compartir. Sí, lo voy a hacer uno de mis especialidades, dijo Luciana. Dice así, larga, sombría, callada, duermen todos. La lluvia tintinea, el frío un cigarro encendido. Insomnio, locura, deseo infernal, sentirte, hacerte mío, destrózame, succiona mis senos, acaricia mi pelvis, la punta de tu daga lentamente a mi jardín. Sí, así es, paraíso, espera, estás, te tapó Morfeo, yo otra vez soñé. Y el mío sería olvidado, un pétalo de rosa no volvió más a mí, frialdad humana que carcome mi corazón, escucha mi clamor. Siente mi llanto, cansado de existir. Mi alma clama, exhausta de olvido. Recuerda que me mirabas, que me tocabas, que sonreíamos. No olvides lo maravilloso que fue estar juntos, que el tiempo no olvida. Muy bien, tal vez Luciana nos quisiera recitar algún poema también. Bueno, no traje poesía y tengo la dificultad de no saberlo de memoria. Sin embargo, sí quisiera leer un poquito lo que puse dentro del libro que me gustaría resaltar, ¿verdad? Digamos, pongo ahí como asumiendo su derecho a la creatividad, a que no debemos cerrar los ojos ante el dolor del otro, es como tocamos puertas. Para decirles que otro mundo con la literatura es posible, es digno, es libre, es alcanzable. Ante esa empatía de realidades y pensando en el poder para construir y liberar que tienen las palabras, es que nació este taller Palabras Libres, como un medio para transformar las emociones, las de estas mujeres privadas de espacios creativos, en una añoranza que les permita vivir su sinónimo de liberación. Y así ha sido, ¿verdad? Así lo hemos vivido, lo hemos hecho juntas, ¿verdad? Ha sido un proyecto y junto a Seidy, que ella ha dado esa luz para que ellas puedan seguir creciendo, porque aquí empezamos, no estamos terminando. Así es. Y ahora tenemos el apoyo de nuestras familias también, que ahora ya tenemos, como ya tenemos más libertad de movilizarnos, ahora nuestras familias nos apoyan y están ahí siendo presentes. Pienso yo que también eso no es un solo logro personal, sino demuestra también ante la sociedad
tipos de etiquetas y estereotipos que ponen a las privadas de libertad, pero también ese tipo de etiquetas, ese tipo de cosas uno mismo se las puede quitar, claro, ¿verdad? Con el pasar del tiempo y demostrando que uno lo que cometió fue un error, ¿verdad? Y que uno tiene derecho a una nueva oportunidad, por supuesto, y que se puede levantar, de abajo se levanta. Claro. Entonces yo creo que eso es parte de levantarse otra vez de nuevo, tanto como mío, como mis compañeras, como también de muchas que comparten mi pensamiento adentro, ¿verdad? Bueno, muy admirable todo el trabajo que ustedes han realizado, ¿verdad? Es de resaltar y de admirar, aplaudir el trabajo que ustedes han venido realizando. ¿Dónde podemos conseguir el libro que ustedes realizaron? Tal vez si nos comparten los lugares. Ajá, el libro en este momento se puede bajar gratuitamente a través de la página web del Ministerio de Justicia. Ahí hay un link donde ellos pueden bajarlo. El libro es gratuito porque como es financiado por instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces no se vende, porque realmente lo que queríamos era visualizar el trabajo de mujeres en estados de privadas de libertad. Entonces la idea era pues que las personas, si quieren tenerlo y pueden leerlo, a través de la web del Ministerio de Justicia, está gratuitamente, así que aprovechen. Pues muy bien, perfecto. Tal vez una poesía de cierre ya para finalizar el programa que nos quiera compartir. Yo quiero compartirles una poesía que los casos duros que se dan ahí, que yo cuando subí ahí se murió mi mamá, la que me crió. Entonces yo quiero leerles este poema. Claro, adelante. Más o menos lo que uno vive cuando claro, no puede salir. Adelante. Niña de los 68. Es tu carita dulce y cansada que se pronuncia cada día. Pequeña, frágil, fuerte a la vez, inocente pero sabia. Niña a sus 68, llegaría la despedida. Aún no puedo aceptarlo, el amor de mi vida, cómo superarlo. Ha pasado mucho tiempo y te sigo esperando. Mi mente recuerda, no puedo evitar, lloro sin descanso. Grito a mis adentros, te extraño, te extraño. No pude estar ahí, ni sostener tu mano. Fuiste buena, grande, que tu luz sigue brillando. Allá en el cielo, acá en la tierra, con los que te amamos. Brilla en mí, madre mía, que por siempre he de seguirte amando. Chicas, ¿y soñaban ustedes que en algún momento sus poemas se llegaran a publicar, como lo mencionaba Jessica? ¿Qué fue para ustedes esto? ¿Qué significó? Hey, uno desde pequeña siempre dice que vale la pena soñar, ¿verdad? Desde pequeña no tienes a eso, ¿verdad? Y la verdad es que sí. Que sí vale la pena soñar, porque los sueños, cuando uno tiene buena voluntad y personas, ángeles que le aparecen en el camino y le dicen, puedes, hazlo. Entonces yo creo que sí, vale la pena soñar y el sueño se ve hecho realidad. Y no solo este, mucho más. Entonces pienso que Jessica tiene más, claro, y los quiere concluir y los quiere realizar también, con ayuda de Dios también. ¿Para vos, Magali? Para mí ha sido un triunfo. Había un triunfo más en mi vida. Como dice, los sueños se pueden volver realidad con lucha, esfuerzo, con esmero y con personas tan excelentes como las profesoras que nosotros tenemos. Yo pienso que para mí ha sido todavía un parto en sueño. Yo digo, esto, aquí hay poesía mía, es increíble. Y es algo súper lindo haber vivido esta experiencia el día de la publicación, el llegar acá al canal, el haber compartido con nuestros ángeles, Luciana, Seidy Salas. O sea, ha sido algo muy lindo y saber que si los sueños se logran, si uno quiere luchar por ellos. De verdad, chicas, muchas gracias por haber estado acá en el programa. Agradecerles el que nos acompañaran, que nos compartieran estas experiencias que más allá, ¿verdad?, de lo duras que son, bueno, traen algo también positivo para ustedes. Y agradecer a la audiencia al habernos acompañado. Nos vemos pronto y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad.